noche. Ya están listas Varinia y Natalia. Atentos todos, amigos, es la última competencia. Aquí se define quién se salva y quién se acerca a la banca. En este momento damos inicio a la tercera competencia, que se llama Tibetano Extremo. La competencia tendrá una duración de 5 minutos. Ya están listas y preparadas las gladiadoras. Señor juez, ¿estamos listos? Perfecto, cuando decimos 3, 2, 1. Calle 7 Ultra. Arrancamos, señoras y señores, con la tercera competencia. En este momento sale Natalia, sale Varinia. Vamos a ver cómo le va a cada una de estas gladiadoras. Recordemos los puntajes, sí, porque los amarillos en este caso, Natalia tiene 100 puntos. También Varinia tiene los 200 puntos de la segunda prueba. Vamos a ver cómo le va en esta. Disculpe que lo corte, pero me llama la atención. Mira el buque rojo y está Mame apoyando a Varinia incondicionalmente. ¡Vamos, Vari, tú puedes! Como te dije, vamos, yo sé que puedes ganar. ¡Vamos, vamos! Mame se viene hasta el búnker rojo a apoyar a su amiga Vari. Ella quiere que se quede en el equipo amarillo. ¡Fuera! Pero ya le responde, le cuento. Que nadie le dio permiso de estar aquí en el búnker rojo. Es un búnker rojo, no búnker amarillo. Pero disculpe, ¿lo dice por Pame o lo dice por Erlan? Porque también Erlan está ahí apoyando a su compañera. Por los dos no pueden hacer lo que quieran aquí. Este es el búnker del equipo rojo, no el equipo amarillo. Es correcto, se respeta cada búnker. Por favor, gladiadores del equipo amarillo a su lugar, gladiadores del equipo rojo también. Disculpe, pero nadie ha dicho acerca de la presencia de Yannick en el búnker amarillo. ¿Qué pensará la tricampeona, Dieguito? Vivi, a ver, dígame, ¿está bien que Yannick está acá en el búnker amarillo? A mí no me molesta, está apoyando a su novia, así que la sigue apoyando. Ah, es que está ay, con la Vivi. Es que Vivi vino con Vinchita. Claro, está amorosa. Mira, se discute Rubén con Yannick. Ay, ay, no, ponga así. No. Señoras y señores, la competencia. Ahí vemos cómo Varinia se enfrenta a Natalia. Natalia a Varinia. Ambas tienen una campanada. 3 minutos con 15 segundos a partir de ese momento. Esta es la última competencia. En este momento también le voy a mostrar cómo va la puntuación general en nuestra pantalla gigantes. 200 puntos tiene Varinia, 100 puntos tiene Natalia. Esta competencia por 300 puntos y se define todo. Ahí veremos si es lo que decían muchos gladiadores, que Natalia estaba guardando sus energías para esta última competencia. Por el momento está llevando la delantera. Tiene complicaciones Varinia para poder cruzar con el pañuelo en su poder. Por el otro lado, Natalia más concentrada que nunca. Yannick y Diego están dándole todo su apoyo desde el búnker del equipo amarillo. Empieza a engancharse el mosquetón Natalia. Por el otro lado, baja muy tranquila Varinia. Me sorprende la tranquilidad con la que está compitiendo esta gladiadora. El búnker del equipo rojo es el espectador en esta noche, porque mañana van a competir sus dos gladiadoras. Hablamos de Mariela y Nigeli, y la perdedora competirá con la perdedora de esta noche en el temidísimo día de banca. Al contrario de la segunda competencia, en esta a Yannick se lo ve más tranquilo, porque a Natalia le están saliendo mejor las cosas, pero no debe confiarse, puesto que todavía tiene 2 minutos de competencia. Y Varinia se va acercando poco a poco, y esto le puede jugar en contra al finalizar la prueba. En este momento, ahí vemos que Varinia se sube al puente, sí, al puente tibetano. Vamos a ver cómo le va esta gladiadora. ¿Quién se acerca lentamente hacia Natalia? Dieguito, le cuento que nuestras redes sociales están explotando. La barra del equipo amarillo más dividida que nunca. Muchos quieren que Natalia vuelva a su equipo. Otros del público apoyan a Varinia, pero solamente esta decisión la tienen nuestras mismas nominadas. ¿Quién será la que retorna? No se sabe. Hasta el momento tienen 1 minuto con 20 segundos. 2 campanadas lleva Varinia, 3 campanadas tiene Natalia. Pero todo puede pasar en competencia. Recordemos que reglas y el señor juez está atento a cada movimiento.
competir y ahora retoma la competencia. ¿Será que ella tiene una estrategia? ¿Será que el equipo amarillo tiene una estrategia con Varinia? Atención, estamos viviendo los últimos segundos de competencia.